Hola a todos, bienvenidos un día más a una receta de Dulce Arte Julia. Hoy tengo la sorpresa para todos ustedes. Hoy no voy a cocinar yo porque no puedo estar mucho de pie. Y voy a cocinar mi querido hijo Kevin, que lo tengo por aquí. Así que, mirad, hoy el que cocina es el grandullón de la casa. Vamos a hacer una receta de pechugas de pollo. Y por aquí tenemos los ingredientes, como siempre, bajo la cámara para que se vean. Vale, os digo los ingredientes, ¿vale? Tenemos dos pechugas de pollo, tenemos mantequilla, ajos, que ya los tengo peladitos, cinco por ahí, si son pequeñitos ponéis seis. Y vamos a utilizar vinagre de manzana, soja y miel. Y también vamos a utilizar pimienta, sal y harina y un poquito de cebollino para el final. Sabéis que luego todos estos ingredientes os lo escribo abajo en descripción del vídeo, ¿vale? Así que ahora coge mi hijo el cuchillito y empezamos con la receta. Vamos a coger la mantequilla y vamos a cortar un buen trocito para que cubra, digamos, todo el culito de nuestra sartén. Un buen trozo. Y lo echamos a la sartén que la tenemos aquí. Una vez que tenemos el trocito, no vamos a encender todavía la encimera. Vamos a cortar nuestras pechugas. Y tres. Cogemos las pechugas y las troceamos de esta manera que va a trocearla mi hijo. Digamos que es en cortes atravesados para luego volver a hacerlo atravesado. ¿Vale? Y una vez que las tengamos, las vamos a guardar porque las vamos a pasar por la harina. Bueno, ya tengo ahí los solomillitos, que se los hemos quitado, pero también los vamos a cocinar. Y tenemos nuestras pechuguitas cortadas. Ahora vamos a hacer con sal y pimienta. Un poquito de sal y un poquito de pimienta a las pechuguitas. Y luego las pasaremos por la harina. Un poquito de sal. Eso va a vuestro gusto, porque ya sabéis que muchas veces os digo que las personas que tenéis colesterol no tenéis que pasaros con la sal, que sabéis que se sube el colesterol. Un poquito, se le da la vuelta y se le echa también por los dos lados, sal y pimienta. Bueno, pues una vez que los tenéis con sal y pimienta, pasamos a enharinar las pechuguitas bien enharinadas, que cogen harinita por los dos lados, como está haciendo mi hijo, ¿vale? Ahí, bien enharinadita. Y las vamos a reservar también ahí, la pondremos ahí al ladito de la tabla también. Ahí. Y eso lo hacemos con todo el pollo, bien enharinadito. Vamos a encender nuestra encimera, o el gas, lo que tengáis, con la mantequilla, y lo pondremos pues al 6 o el 7, más o menos, para que se derrita, para poder echar ahí las pechugas. Entonces que se derrita bien la mantequilla en la sartén y una vez que esté bien derretida, pues ya agregamos las pechugas. Listo. Una vez tenemos la mantequilla derretida, vamos a agregar nuestros trozos de pollo, nuestras pechugas. Y lo vamos a dorar bien por cada lado, tanto por un lado como por el otro. Bien repasadito, que se selle bien la carne. Entonces, bien, bien por un lado y por el otro. Mira, ahí vamos a meter los solomillitos también, porque aquí en esta casa no se desperdicia nada. Y ahora lo vamos a dejar así, que se dore bien, bien por cada lado, ¿vale? Que esté bien doradito. Venga, a que se dore. Bueno, vamos a darle ya la vuelta, que ya está empezando a estar selladito. Mirad qué color más bonito y qué selladita queda la pechuga. Ahí, vamos a darle la vuelta a todo por el medio. Ahí. Ahora vamos a preparar los ajos. Los vamos a picar muy pequeño, muy pequeño. Primero lo hacemos así aplastaditos, ¿vale? Y luego los vamos a picar pequeñito, pequeñito, pequeñito. Bueno, una vez que las tenemos doraditas, vamos a agregar un poquito más de mantequilla, porque ahora vamos a sofreír el ajo. ¿Vale? Echamos las pechuguitas hacia un lado y ponemos la mantequilla.
¿Veis cómo se derrite? Y ahora vamos a poner nuestro ajo, que lo tenemos por aquí muy, muy, muy cortadito, pequeñito. Lo ponemos ahí y lo vamos a sofreír. Le damos unas vueltecitas. Ahí, venga, unas vueltecitas para sofreírlo. Vamos a poner una cucharada y media de vinagre de manzana. De las cucharas de las de sopa, ¿vale? Lo vamos a poner ahí encima de la cebollita. Cuchara y media. Da igual que os paséis, ¿eh? Podéis poner dos, no importa. Porque la miel suaviza. Ahora vamos a poner lo mismo, pero de soja. Cucharada, cucharada y un poco. Lo que vosotros sabéis que la salsa de soja, pues también lleva sal y lleva otros condimentos. Entonces, lo que vosotros veáis. Y ahora vamos a poner una buena chorreada de miel. Eso no lo ponemos en la cuchara porque va muy espeso. Mirad, mirad qué buena chorreada de miel. ¿Vale? Eso también va a vuestro gusto, pero una buena chorreada. Removemos bien. Y ahora ya vamos metiendo las pechuguitas por el medio y vamos dándole así al rabito de la sartén para que coja mucho juguito las pechugas. Y las vamos a dejar unos minutitos por cada lado. Y ahora vamos a picar un poquito de cebollino. Bien pequeñito el cebollino también, picadito, ¿vale? Mirad qué espectáculo de pechugas. Para que veáis que mi hijo también es un buen cocinero. Ya se defiende, ya se va defendiendo. Así que, bueno, el cebollino vamos a utilizar un poquito, no mucho. Bueno, mirad, vamos a cortarlo muy chiquitito porque simplemente el cebollino, digamos, es pues como para dar su saborcito, pero más que otra cosa para que dé casi, digamos, el adorno, más que otra cosa. En vez de echarle perejil, se le echa cebollino picadito. Pero mirad qué espectáculo de pechugas tenemos, ¿eh? Y da una olorcita más rica, más buena, no lo imagináis. Bueno, pues ahora vamos a echarle el cebollino por arriba a la sartén de nuestras pechuguitas. Espolvoréalo, Kevin, así, con las manitas, mejor que con el cuchillito, porque si no va a caer de golpe. Ah, sí. Claro, mira qué cosa más buena y más rica. Estamos preparando. Chicas y chicos, tenemos aquí mi cocinerillo que nos hace unos platos de, vamos, mejor que en el Rich. Mejor, mirar, mirar, mirar qué cosa más buena. Bueno, pues ahora lo dejamos unos minutillos ahí que hierva y que coja el sabor las pechuguitas. Y mientras vamos a preparar nuestra guarnición. Bueno, y ahora de toque final le pondríamos un poquito de cebolla de esta frita que venden en estos botecitos. A ver, señor Kevin, enséñanos un poquillo el botecillo para que la gente lo vea. ¿Veis esos botes? Pues es cebolla frita. Y mirar qué plato que queda. Mirar qué plato tan bueno y tan delicioso. Mirad. Un primer plano del plato. Para que veáis lo rico y bueno que sale. Así que bueno, hoy tenéis una recetita, pero en vez de ser de la Julia, es del Kevin, del hijito. Bueno, querido amigo, me despido asentadita en la silla, que hoy he grabado así, que todavía no me puedo tener de pie, pero mirad qué platos más exquisitos que ha hecho el Kevin. Así que se despide la familia Munuera hoy, con la cocinera y aquí arriba el cocinero. Mirad que dos cocineros estamos hechos. No me digáis vosotros que hoy no vais a estar contentos con el vídeo que os estoy grabando, porque, jolín, una receta buenísima de pollo, que la vamos a llamar pollo a nuestra manera o pollo a nuestro estilo, ¿no creéis? Bueno, queridos amigos y queridas amigas, espero que me dejéis muchos comentarios abajo y que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, tenéis que darle al dedito arriba, piqui, piqui, ping, por favor, porque eso ayuda a mi canal a que suba, por favor, de audiencia, que eso no cuesta nada, es gratis darle al dedito hacia arriba, así que por favor,
dedito arriba y dejarme comentarios si os ha gustado cómo ha cocinado hoy mi Kevin. ¡Chin, chin! ¡Deditos arriba! Besos para todos. Sabéis que os quiero una jarta, queridos amigos. Y a ver si pronto ya me pongo bien del todo, me recupero. Mirad, estoy sentada porque me canso todavía mucho de estar de pie. Esto es, la verdad, que estos dolores que tengo de la hernia, una exageración. No se lo deseo ni a mi peor enemigo, como yo digo. Me despido de todos ustedes, que os quiero una jarta y hasta la próxima receta. ¡Chao!